Todas las cositas que tiene, lo que tenéis que estar pendiente y lo que es eso. Y otra cosa, que sigáis con este concurso, porque la verdad lleváis el nombre de Chiclana por todo el territorio nacional, porque por lo que me he estado informando también, la verdad que es un concurso de gran prestigio que está teniendo bastante renombre en toda España. Así que desde el Ayuntamiento de Chiclana queremos decirles que estamos con vosotros, que vamos a apoyar todo este tipo de iniciativas, porque no puede ser de otra manera, y que estamos para lo que necesitéis y para que este concurso cada vez tenga más arraigo en la ciudad de Chiclana y en todo el territorio nacional. Y animaros a todos a que sigáis concursando y a que sigáis criando canario. El año que viene vendré todavía mucho más informada para poder participar con vosotros. Muchísimas gracias. Yo por mi parte tengo que darle las gracias al excelentísimo ayuntamiento por su colaboración, tanto en el local para hacer el concurso como en otras ayudas que nos prestan. Ay. Yo tengo muchas cosas más que decirle a ustedes, pero como yo lo veo en el club, ya yo se lo diré a uno a uno. Será, para mí será más fácil. Yo voy a pasar el micro al teniente de alcalde, que le va a decir a ustedes unas palabritas y ya empezaremos a arreglarlo de él. Yo quiero darle las gracias a Andrés Suárez Vela por cedernos el local gratuito. Entonces, al excelentísimo ayuntamiento y a muchos colaboradores que hay. Bueno, yo creo que se merece un aplauso. Bueno, buenos días a todos y a todas, ya lo ha dicho mi compañera María Ángeles. Es un placer para nosotros como equipo de gobierno del ayuntamiento estar aquí con vosotros hoy. Y bueno, lo ha dicho casi todo ella. Yo sí quiero decir una cosa, vamos a ver. Ha dicho el presidente que nos agradecía al ayuntamiento la colaboración. El ayuntamiento es el que tiene que agradecer, porque no deja de sorprender, a vosotros y a vosotras que os unáis aquí. Yo estuve hace 4 años viendo el concurso en el campito, pero no había estado en entrega de premios. Y cuando he llegado me ha sorprendido, bueno, he estado media hora buscando el sitio, hasta que Antonio me ha dicho dónde era, pero me ha sorprendido que esto no es una entrega de premios, esto es una convivencia de gente que se asocia en torno a un motivo, en este caso la cría del canario Malinois, pero esto es una gran familia, esto no es una cosa protocolaria de entregar premios, sino que es una convivencia de mucha gente que en torno a el canario se une. Entonces, no deja de sorprender que Chiclana tenga esta capacidad de asociacionismo, esta capacidad de vivir la vida colectiva. Entonces, yo, como teniente alcalde, daros las gracias precisamente por colaborar en ese tejido social de Chiclana, que es importantísimo. Y animaos a todos y a todas a que este concurso, que es el 15º, se convierta, lo hemos estado antes hablando con la Junta Directiva, se convierta también en un concurso internacional, que el 16º concurso que el año que viene va a tener lugar, seguro, sea un concurso no solo nacional, sino internacional, y que sobre todo siga teniendo con el mismo prestigio o más todavía que tiene entre los criadores, entre los entendidos y entendidas de la cría del canario. Así que animamos a todos a que el año que viene sea aún mejor, felicitar a toda la gran familia de los criadores y nada, y animaros a que el año que viene salga bien y que hoy disfrutéis de la convivencia y de los premios. Así que muchas gracias. Pues vamos a continuación a hacer la entrega de trofeos. Vamos a empezar por
por el concurso social. Primero individual es Alfredo Maqueda Ayón. Este señor es de Soria, un criado de Soria, que normalmente pues, no está aquí. Él es... Bueno, ya ahora se lo dejamos. El segundo del concurso social es José María Guerrero. Este es uno de la Junta que... Está con el padre en Puerto Real. Y el tercero es para Antonio Redes Lozano. Me hace entrega el tercero individual. Mira, ve ahí, Juan. Y hace lo que... Claro, dale regalito, hombre. Hombre, por Dios. El primero en equipo para Antonio Reyes Lozano también. Esto es del social. ¿Qué es este, no? ¿Qué es este? ¿Se queda uno? Sí, Antonio Reyes Lozano sigue el primero. Entre ellos. Muchas gracias. ¿Y otra cajita de vino? ¿Y otra cajita de vino? Bueno, ya lleva Juan una. En equipo, Alfredo Maqueda y yo. Que se queda ahí y José María Guerrero, que el tercero. Bueno, empezamos por los individuales. Los individuales, el tercer clasificado es Andrés Pozo Segura. El tercero individual. El tercero individual es este. Andrea, a ti no te gusta el vino, ¿no? Entonces, bueno, te lo vamos a dar, aunque sea para la comida. ¿Cuál estábamos dando los individuales? El segundo individual es para Juan Muriano Marín. Y el primero individual es para Javier Méndez. Este criado es de Sevilla. ¿Lo hacen ustedes? No. Javier, las cajitas, Javier. Las cajitas estas se las tenéis que llevar cada uno al suyo, ¿vale? Ya lo da el vino. Venga. Vamos por los equipos. El primero en equipo es Andrés Pozo Segura. Primero en equipo. Ahora lo he dado yo al revés. Empezado por el primero. Bueno, es igual. Y lo da aquí de ustedes. Vamos, Andrés, otra cajita de vino, Andrés. No hay nada como tener pájaros buenos, hija. Ya sigo el mismo orden. Toma, Antonio.
El segundo en equipo, Juan Moriano Marín. Recógelo, tú te eres que... Termino. Claro, termino. No irse muy lejos. No irse muy lejos, que este es para ustedes también. Es para Juan Moriano Marín también el tercero. Este va a arrasar con todo hoy. Este ya no le vamos a dar más vino porque si no vamos a arrasar. Bueno, aquí nos quedan los premios especiales. Empezamos por los 10 mejores pájaros. Ya que están más cerca, Juan Moriano Marín. ¿Cuál es? Mira a ver. Este no es. Este no es. Este. Venga. Este. A él le gusta ese más. Pero ya ese no te vamos a dar vino. Bueno. Toma. Esta te la voy a regalar yo. Bueno. Esto... Hemos entregado los 10 mejores pájaros. Ejemplar, el ejemplar de mayor puntuación en club, Javier Méndez Sánchez, con 9 puntos. Criador de Sevilla. Que yo creo que es este trofeo. Espérate que te lo va a dar la autoridad. ¿A quién? ¿Cuál es? ¿El otro? Venga, igual. Es igual, si al final me pagas y te lo va a llevar tú también. Vamos. Y este también tiene su cajita de vino. ¿Y su estuche cuál era? ¿Cuál era el estuche este? Toma, tu estuche. Un pájaro ha ganado 4 premios. Bueno. Me queda... ¿Qué es este? Las tres mejores aguas, son las tres mejores notas del pájaro. A Javier Méndez también. Te estás hinchando, bicho. Toma, tu cajita de vino. Y al ejemplar con mayor puntuación del concurso, que es para Javier Méndez también, con 132 puntos. Javier, Misa, la primera vez que viene a Chiclana te lo va a llevar todo. Te va a llevar el vino y te... Venga, di algo. Lo que quería decir que muchísima culpa, o toda la culpa, de que yo haya conseguido estos 4 premios, la tiene Andrés Pozo, que sin él esto no hubiera sido posible, y su hermano Francisco Pozo. Gracias a ellos he conseguido yo esto, si no, sería imposible. Y a tu mujer que te ha dejado criarlo en tu casa, ¿no? No por peloteo, ni los que me conocéis, lo sabéis en los foros, que yo soy el más pesado en el foro. Y lo he dicho mil veces. Aquí hay gente que lo puede testificar. Para mí Chiclana no porque haya ganado estos 4 premios, y digo que dejando aparte el peloteo, siempre lo he dicho y Antonio Reyes puede dar fe. Siempre he dicho que Chiclana es el concurso para mí por excelencia. Es el más importante en cuanto al Malinois para mí. Habrá para gustos colores. Y poder haber ganado este año estos premios rodeados de la élite,
porque yo estoy empezando. Para mí, codearme con criadores como ellos, esto es comparación a un jugador de tercera división que le dan la oportunidad de jugar en primera y tiene la suerte de meter un gol, ¿vale? Así que gracias, Sixlan, y a ustedes, a la directiva. Gracias a ti por participar. ¿Tú has cogido la cajita? ¿La cajita la has cogido? Ya tú llevas bastante, ¿eh? ¡Vende! Señores, una cosita. Los premios guardarlos, ¿eh? Pero el vino es para beberlo, ¿eh? Yo voy a decir una cosa que uno la entenderá y otros no, pero Méndez tiene un pajarito de copia seguro ya este año, ¿eh? Bueno, pues vamos a tomar la copita, ¿vale? Vamos a sentarnos y vamos a tomar la copita.